Maestro, prepárate para el concurso de ascenso de escala magisterial, reforzando el vínculo entre las teorías cognitivas y la práctica escolar. Este es uno de los temas del curso de preparación de derrama magisterial que empieza el 22 de mayo. Nuestros capacitadores te orientarán en la aplicación de las teorías cognitivas y a resolver situaciones que propone el examen, como el bullying escolar, por ejemplo. Así podrás responder mejor a preguntas como esta. En una escuela de Huaycán se detectó casos de bullying. Desde el área que desempeñas, ¿cómo abordarías la problemática? Aquí las respuestas alternativas. ¿Cuál escogerías? La licenciada Gloria Hidrogo, capacitadora del curso para ascenso de escala de derrama magisterial, nos da la respuesta y por qué. Identificar los casos a partir de situaciones significativas, ¿no? ¿Por qué? Porque según Vygotsky nos habla que debemos partir siempre del contexto del estudiante, ¿no? Del conjunto de cultura, de vivencias, y que sea de interés sobre todo para el estudiante. Si el estudiante, y eso también menciona Auswell, ¿no? Si el estudiante no considera que el aprendizaje tiene sentido, no va a aprender. Aplicar las teorías cognitivas no es tan complicado con una planificación curricular anual de 3 niveles que la profesora Hidrogo nos ayudará a elaborar. El manejo de estas teorías se aplica a todas las áreas curriculares que serán evaluadas en el concurso de ascenso. Trabajaremos en esto en el curso para ascenso de escala de derrama magisterial dirigido a profesores de inicial y primaria ubicados entre la primera y la sexta escala. Tendrán 200 horas pedagógicas certificadas por la Universidad La Cantuta. También el 7 de julio realizaremos un simulacro del examen de ascenso. Para tu comodidad, la inscripción es virtual a través de nuestra página web www.derrama.org.pe. Ya lo sabes, maestro, a más teoría, mejor práctica. Esto es vital para tu ascenso de escala, cuyo concurso será el 15 de julio.